que lleva por título Plan Energético Nacional y está a cargo de Iris Cárdenas Pino. Iris Cárdenas es directora general de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas. Es economista de profesión, tiene un doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y una maestría en Economía con mención en Métodos Cuantitativos. Los dejo con Iris Cárdenas. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Quiero dar las gracias a los organizadores de este evento por invitarnos al Ministerio de Energía y Minas y en particular a nuestra Dirección General de Eficiencia Energética para presentar este documento de trabajo que se elaboró en el Ministerio de Energía y Minas en conjunto con una comisión consultiva referente al plan energético con una visión al 2025. Somos conscientes de que un suministro energético seguro, confiable, oportuno y accesible para todos contribuye al desarrollo económico de un país y de una sociedad. Asimismo, contribuye a dar calidad de vida a la población. Todo ello dentro de un marco de desarrollo sostenible. Por tanto, resulta indispensable saber cómo va a evolucionar la demanda, cuál es la producción que tendría el país, cuánto se tiene que importar y ver también cómo va evolucionando el mercado internacional. Es por ello que el planeamiento energético se constituye en una herramienta indispensable para ello. A través del planeamiento energético se pueden diseñar diferentes escenarios, escenarios de demanda, de oferta, y también hacer predicciones bajo escenarios de alto riesgo y de indisponibilidad de energía para el país. Por ello es que se ha querido realizar este trabajo de presentar a todos un plan energético que les sirva de orientación de cómo se plantea a futuro la política energética en el país, qué proyectos se han identificado para el largo plazo. No se pretende con este documento y con el planeamiento volver a los años anteriores de un planeamiento centralista que interfiera con las inversiones privadas. Lo que se busca más bien es un documento orientador. Este documento ha tenido justamente la evaluación y contribución de expertos del sector que muchas veces ocuparon cargos de ministro de Energía y Minas, como el ingeniero Daniel Jocama, el ingeniero Carlos Herrera. Se buscó también la participación de la Academia a través de la Universidad Nacional de Ingeniería con la representación del ingeniero del Castillo, Luis del Castillo, de las ONGs a través de DEFCO con la participación de Molina Ceballos, conocedores del medio ambiente como Carlos Loret de Mola, asimismo del sector hidrocarburos Antonio Macías y también del sector de la economía Miguel Palomino. Con sus ideas pudimos perfeccionar y también este documento se puso a disposición de la sociedad civil a través de nuestra página web y hemos recibido comentarios al respecto. La primera fase de un planeamiento es hacer un diagnóstico. Comenzamos haciendo un diagnóstico de cómo ha evolucionado el sector energético en los últimos 14 años. Vemos que la demanda de energía en nuestro país ha crecido a una tasa de 3,7%. En este mismo periodo, el PBI de Perú creció a una tasa anual de 5,5%. Y ustedes pueden visualizar que el energético que es más demandado es el petróleo diésel. Y este energético es demandado principalmente por el sector transporte y el sector minero metalúrgico. Le sigue la electricidad, cuya demanda principal es el sector industrial, acompañado del sector residencial comercial y también la industria de la minería. Vemos, como ustedes pueden apreciar, que ha habido una alta tasa de penetración del gas natural, que es la que está de color anaranjado, y del GLP. El gas natural ha llegado a representar al 2014 una participación del 12% de nuestro consumo final de energía. Y como pueden apreciar, debajo del gas natural está la leña. Ha habido también una disminución de la participación de la leña en el consumo de nuestra población, principalmente en el sector residencial.
que representaba valores superiores al 40 o 50% en años anteriores. Ahora el consumo de la leña está representando cerca del 30%. Por tanto, ha habido sustitución del consumo de la leña por otro tipo de combustible. Pueden ustedes apreciar en la siguiente lámina por qué se ha incrementado el consumo de gas natural. A la fecha hay una conexión de 280 mil usuarios de gas natural. Las redes de distribución representan ahora 4.666 kilómetros. Hay una conversión de más de 191 mil vehículos. Y también la cobertura de electricidad ha pasado de valores del 57% al 92% a nivel nacional. Y si vemos en el plano rural, de 8% a 75%. Esto es lo que refleja también por qué el incremento del consumo de la electricidad y también del gas natural en nuestro consumo final. Si hacemos el análisis a nivel de sectores, ¿cuál es el sector que más demanda energía en nuestro país? Vemos que es el sector transporte. Y por tanto, esto está correlacionado con la alta demanda de diésel. El tema del uso del diésel en lo que es el transporte masivo de carga y de pasajeros. Por tanto, en las políticas a futuro están orientadas hacia ese sector el hacer un uso más eficiente de la energía. Sigue el sector residencial y comercial y luego el sector industrial. Como pueden apreciar, el sector transporte representa el 42% del consumo de energía en nuestro país. Sin embargo, el consumo de energía se ha hecho de manera eficiente. Como pueden ustedes apreciar, esto lo podemos medir a través de la intensidad energética, que es un indicador que representa cuál es el consumo de energía por unidad de PBI producido. La tasa ha sido decreciente a una tasa de 1,8% anual. Sin embargo, el consumo per cápita ha crecido a una tasa de 2,4%, pero si comparamos con países vecinos, verán que hay otros países que nos superan en el consumo per cápita. ¿Cómo vamos con la producción de los hidrocarburos? La producción de hidrocarburos ha crecido a una tasa de 9,8%, producto del incremento de la producción de gas natural y de los líquidos de gas natural. Sin embargo, se puede apreciar que la producción de petróleo crudo ha disminuido en este periodo, a pesar del salto que ha tenido el último año, el año 2014. Consideramos que esto ha generado que justamente a futuro o en los años que se han dado, la demanda energética ha sido por ello suministrada por gas natural y los líquidos. ¿Cómo estamos respecto al saldo de la balanza comercial? Si bien a nivel de valor, en dólares, nuestra balanza comercial es negativa. Esto se debe a la diferencia de los términos de intercambio de nuestros productos. Sin embargo, vemos que a nivel de volumen se ha tornado positiva, básicamente por el inicio de la exportación de gas natural a partir del año 2010. En cuanto a la electricidad ha crecido a una tasa de 6,34%, pero como pueden ustedes apreciar, desde los años 90 hasta el año 2003, en que representó la generación de energía hidráulica el 81% de la producción, éramos dependientes de lo que es la generación. Sin embargo, a partir del 2004, toda la demanda de electricidad ha sido básicamente abastecida por la incorporación de plantas térmicas a gas. Actualmente, nuestra generación térmica es realizada principalmente a gas. Ha habido una sustitución de lo que es el petróleo residual y el diésel. Asimismo, esta generación es más eficiente porque ha pasado de usar ciclos simples a ciclos combinados. A nivel de la estructura productiva de la generación de electricidad, vemos que al 2014 la generación hidráulica representa cerca de un 49%, mientras que la térmica un 48%, y lo que son las energías renovables no convencionales han llegado a alcanzar casi el 4%.
De ellas se puede destacar la mayor participación de lo que son las centrales hidroeléctricas mayores a 20 megavatios, el tema del uso de la biomasa, la eólica y la solar. Ustedes recuerdan que en el año 2008 se dio una ley de promoción para la generación de electricidad con energías renovables no convencionales. Producto de esas subastas que se han dado, se puede apreciar que en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional habrá al año 2018 una participación de cerca de más de 1.300 megavatios de lo que son energías no convencionales. ¿Cómo está entonces la estructura de nuestra matriz energética? Como pueden apreciar ustedes, nuestra matriz energética tiene la siguiente composición. De petróleo crudo más líquidos representan el 47%, mientras que el gas natural el 26%. Las energías renovables no convencionales, y ahí está incluido lo que es la biomasa, eólica y solar, un 5%. La hidroenergía 11% y el carbón está representando el 4%. En cuanto a las reservas, como pueden apreciar, del año 2003 al 2013, las reservas de petróleo, las reservas probadas, se han incrementado. El factor de reservas producción es de 32 años. Si queremos que este factor se incremente, tendría que intensificarse las actividades de exploración y tener éxito en esa actividad. Es muy difícil en condiciones con bajos precios del petróleo y sobre todo el tema de superar los problemas socioambientales. Igualmente, en el caso del gas natural, las reservas probadas se incrementaron. Existe gran potencial para poder desarrollar más gas natural en nuestro país. En ese caso, el factor de reservas producción, tomando como referencia la producción del 2013, es de 35 años. En cuanto a nuestras reservas renovables, el país cuenta con un gran potencial hidroeléctrico. Tenemos que el país tiene un potencial de más de 69 mil megavatios, y de los cuales 60 mil están en la vertiente del Atlántico y otras 8 mil en la vertiente del Pacífico. Tenemos potencial eólico cercano a los 23 mil megavatios. Estos están predominantemente en la zona de Piura e Ica. Tenemos potencial geotérmico en la zona de Cajamarca, La Libertad, Lima, la zona de volcánica de la sierra y también el sur del país. En cuanto al potencial solar, casi en todo el país tenemos radiaciones importantes, tanto en la sierra, en la costa y en la selva. Y en lo que se refiere al potencial de la biomasa, la estamos evaluando porque también hay este recurso que puede ser utilizado tanto en lo que es el tema de cogeneración o también para el uso de la sustitución en temas de cocción, como son los biodigestores con la aprovechación de los residuos agropecuarios. El Perú emite menos del 0,5% de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. De este total de gases de efecto invernadero que emite el país, casi el 70% está producido por el sector no energético y el 30% por el denominado sector energía. En este sector energía se incluye tanto lo que es la transformación, netamente propiamente dicha, así como la de los usos de la energía en los sectores transporte, residencial e industrial. Por ello pueden observar que en la columna verde del gráfico está el proceso de transformación de la energía aporta solo con el 8%. Pueden apreciar ahí lo que es justamente el inventario de emisiones en lo que es el sector no energético, que prácticamente la que más emite son lo que son los rellenos sanitarios, el uso del suelo, la deforestación y otros usos agrícolas que se le ha dado. Pueden ver la diferencia entre los niveles de generación de dióxido de carbono equivalente versus a los del sector energía, donde el principal emisor de gases de efecto invernadero es el sector transporte. Realizado este diagnóstico, vamos a ver qué pasaría a futuro. Y entonces planteamos tres objetivos
que conducen esta política hacia el año 2025. Consideramos que se debe contar con un abastecimiento energético que debe ser competitivo, por tanto se tiene que buscar tecnologías que compitan por sus costos de inversión y de mantenimiento. Asimismo, el segundo gran objetivo es que se logre la seguridad energética y el acceso universal al suministro de energía. El desarrollo de los recursos tiene que hacerse de manera óptima, con un mínimo impacto al ambiente y sobre todo con bajas emisiones de carbono dentro de un marco de desarrollo sostenible. Estos son los tres objetivos que han guiado el asumir y diseñar estrategias de política para el año 2025. Tres fueron las premisas que se plantearon para lo que es la prospectiva hacia el año 2025. Se diseñaron escenarios donde el crecimiento del PBI se estimó que sería una tasa promedio anual de 4,5%. En un inicio estuvimos trabajando con un escenario de una tasa de 5,5%, pero vimos la disminución que hubo en la tasa del año pasado del PBI y diseñamos este escenario de 4,5%. Sin embargo, también generó la duda entre todos de que qué pasaba si esta tasa crecía y no estamos preparados con la infraestructura necesaria para poder atender la demanda a futuro. Es por ello que se planteó dos escenarios con dos franjas de 4,5 y 6,5% del PBI. El segundo supuesto era que los precios energéticos en el mercado interno estarían siempre siguiendo las tendencias del mercado internacional, en el caso de lo que son los derivados del petróleo crudo, y en el caso del gas, el precio se reflejaría en las condiciones contractuales. En un inicio analizamos el precio del crudo a $100, luego una baja de 70 a 80 dólares el barril, lo cual no generaba sustanciales cambios, pero el año 2015 tuvimos que actualizarlo porque asumimos un valor de $50 el barril. Otro tercer supuesto es que el país cuenta con disponibilidad de recursos diversos, entre recursos renovables y no renovables. Con estos supuestos vemos que, de acuerdo a nuestras proyecciones, el consumo de energía va a seguir creciendo. Crecerá en una tasa de 5,5% a 6,5%. Esto influenciado por la demanda vegetativa, el crecimiento poblacional, el crecimiento de la economía, a pesar de que se han también asumido medidas de eficiencia energética. Ustedes pueden apreciar que los escenarios bajo los cuales se ha proyectado luego la oferta son los referidos a una demanda que son de la línea roja y la línea amarilla, que ya son escenarios que no siguen la demanda tendencial, sino que han sido con prácticas de eficiencia energética. Principalmente en los sectores residenciales, en las cuales se han asumido que va a haber sustitución por iluminación más eficiente, en el tema de un cambio de calentadores de agua eléctrico por calentadores solares, y en lo que es la zona rural, la sustitución de cocinas tradicionales a leña por cocinas mejoradas, lo cual va a generar ahorros tanto de energía, en economía y también en emisiones de dióxido de carbono, como han sido calculados y lo pueden ver en los cuadros de abajo. En el sector público también se ha planteado la sustitución de la iluminación convencional por iluminaciones con tecnologías más eficientes. En el sector productivo y de servicios, asumimos que debe haber una sustitución en los calderos convencionales con otros de mejor eficiencia, sustituyéndose aquellos que funcionan con petróleo residual o también con diésel y que sean cambiados a gas natural. Que haya una mejora en los motores eléctricos, que sean más eficientes, la cogeneración y también la sustitución de la iluminación convencional con tecnología más eficiente. En el sector transporte, que es una de las preocupaciones por ser el más alto demandante, hemos coordinado con el sector transporte y creo que también tenemos que coordinar con las municipalidades para establecer justamente un programa intensivo de conducción racional y eficiente. Estamos conversando con el Ministerio de Transporte para que
en el proceso de otorgar las licencias de conducir también se den charlas referidas al manejo que conduce a un uso eficiente de la energía y ahorros económicos también para los conductores y las empresas de transporte. Se tiene que ampliar lo que es el transporte eléctrico con la construcción de los otros ramales del metro. Se debería de promover el diseño de corredores de transporte masivo. Para ello se está analizando ver en el caso de Lima, ya hay estudios, hacer estudios en otras ciudades como Piura, una ciudad de la sierra que puede ser Huancayo, y también para la selva por el tema del uso de motos, y podría ser en la ciudad de Bucaramanga. Asimismo, ya se tiene el Ministerio de Transporte una propuesta de norma para la homologación vehicular y para lo que sería el etiquetado de autos. Se pretende también que debe haber una mejora en el parque automotor, la sustitución de vehículos más eficientes a gas natural liquefactado y electricidad, y hacer esta sustitución. Creemos que lo que se debe de priorizar es sustituir todo lo que es el transporte masivo de pasajeros y de carga, y se está pensando hacer todo un corredor por la Panamericana para que puedan ser estos sustituidos con un gas natural liquefactado. Pero para ello requeriremos también de la infraestructura necesaria para poder hacer el abastecimiento de esos recorridos de estos tipos de transporte. Otra de las políticas que se piensa aplicar en los siguientes años es el establecer el reglamento de etiquetado en lo que se refiere a artefactos electrodomésticos, calentadores de agua, iluminación, motores eléctricos y calderos. Todo ello para que se pueda hacer un mejor uso de la energía y el ciudadano pueda elegir aquellos artefactos que son más eficientes y que por tanto le generarían ahorros en el consumo de su energía. Se establecerán estándares mínimos de eficiencia para estos equipos y se continuará con todo lo que es la formación de la cultura de eficiencia energética que hemos comenzado con los niños a través del sector educación y los colegios. Se ampliará también esta capacitación a los conductores. No por ser el último que figura, es el principal, los precios de los energéticos tienen que ser a costos reales. Con todos estos supuestos, ustedes pueden apreciar que la estructura del consumo final de energía cambia, tiene una mayor participación del gas natural, disminuye la participación del diésel y también la penúltima fila pueden apreciar el tema de lo que es el uso de la leña, la bosta, la yareta, que también disminuye su participación. En cuanto a los indicadores de acceso a la energía, se plantea que para el 2025 este debería llegar a un 99%. Y en lo que se refiere a las conexiones de gas natural, serían de 1.800.000. Si bien hemos visto de manera global, ustedes pueden apreciar también ahora, separado cuál sería el consumo final de los hidrocarburos líquidos, estos crecerían de niveles de 212 miles de barriles día a 311 mil barriles día para el escenario conservador de 4,5%. Sin embargo, se estima que para el escenario de 6,5% este crezca a 350. Ustedes pueden apreciar ahí las tasas de crecimiento de 4 y 3%. Por tanto, se requiere también esto de una infraestructura, ¿no?, el tema de la ampliación, modernización de las refinerías. En el tema del gas natural, aquí ya hemos representado no solo el consumo final, sino la demanda, por tanto incluye lo que se requiere también para la generación de electricidad y la petroquímica. Ustedes pueden ver que esta demanda de gas natural se estima para el escenario de 4,5%, ascienda a 1,6 millones de pies cúbicos por día, y en el escenario más optimista a más de 2 millones de pies cúbicos por día. Sin embargo, tenemos que proyectar también cómo sería la producción de petróleo crudo. Esta producción la obtuvimos de los programas de producción que presentan las empresas a la Dirección General de Hidrocarburos. Coordinamos también con Perupetro, pero también a esto le asociamos el tema del precio del valor del petróleo. Por ello pueden ver ustedes que en el 2015 hay una caída de la producción. Hemos asumido ahí que el precio del barril del crudo está en $50. Asumimos que esto de la
baja de precios será coyuntural y que luego comenzará a recuperarse a partir del año 2016-2017 a $80, y por ello es que mantuvimos las proyecciones hacia el año 2025. En lo que se refiere a la producción de gas natural, esta también tiene que incrementarse para justamente poder abastecer tanto lo que es la demanda interna como las exportaciones. Para ello se tiene que justamente comenzar a desarrollar proyectos en los campos de gas que se requiere, ¿no?, el desarrollo de ello. A la par de ello, se requiere el desarrollo de infraestructura para poder, sobre todo, hacer la masificación del uso del gas natural. Si se quiere dar gas natural para justamente lograr la equidad entre las poblaciones en lo que es calidad de los servicios energéticos, se tienen que construir redes de transporte del gas. Tenemos el gasoducto del sur, en el centro del país y el norte, y en un inicio se está comenzando con los gasoductos virtuales a través de concesiones de gas natural comprimido y gas natural. En lo referente a la demanda de electricidad, para ello se han diseñado modelos econométricos que correlacionan la demanda de la electricidad con el crecimiento poblacional y también de la economía a través de la variable del PBI y también de los precios. Sin embargo, también se han hecho coordinaciones con el COES para que nos puedan proporcionar las demandas que ellos tienen de las diferentes cargas de centros comerciales, minería. Es por ello que, de acuerdo a cada uno de los escenarios planteados, de la tasa de 4,5 y 6,5%, se ve que la máxima demanda del sistema eléctrico interconectado crecería de 5.700 megavatios que ha sido registrado el año 2014 a 9.400 para el escenario de 4,5%, y para el escenario de 6,5% llegaría a 12.000 megavatios. ¿Cómo sería el abastecimiento de esta demanda? Para ello diseñamos o hemos utilizado un modelo de programación lineal que justamente minimiza los costos totales de inversión y mantenimiento. Hemos prefijado lo que son las centrales hidroeléctricas que están en proceso de construcción. Las licitaciones que se han hecho de 1.200 megavatios, que lo está haciendo Proinversión para el 2000-2021, y también la cuarta subasta REA. Entonces, al año 2025, como pueden apreciar, para el escenario de 4,5%, la oferta estaría estructurada con un aporte de más del 60% de energías renovables, la hídrica convencional y las energías renovables no convencionales. Y para el caso del escenario del 6,5% estarían representando las energías renovables más del 50%. ¿Cómo quedaría estructurada nuestra matriz por estas políticas? El petróleo más el LNG representaría el 39%, el gas natural incrementaría su participación a 41%, las energías renovables serían el 5%. Debo señalar ahí que como la participación de la leña disminuye, sin embargo incrementan los otros tipos de energías renovables no convencionales como la eólica, la solar y la energía de hidroenergía que representaría el 13%. El carbón también disminuye en su participación. La intensidad energética, como pueden ver ustedes, a través de los años seguirá disminuyendo. En el caso del escenario de mayor tasa de crecimiento de PBI, esta será más baja, por tanto más eficiente. En el caso del consumo per cápita, este se incrementará y crecerá a tasas del 4 y 5%. Las inversiones que se requieren para justamente poder desarrollar la infraestructura, la capacidad de generación, el tema de los gasoductos, la petroquímica y sobre todo las actividades del desarrollo de hidrocarburos se han estimado que al 2025 serían
de entre 47 y 40 mil millones de dólares, ¿no? Principalmente con inversión privada. En lo que es lo que se generaría de gases de efecto invernadero, vemos que con las medidas de eficiencia planteadas, justamente se logra mitigar cerca del 15% de las emisiones, si es que no hubiéramos hecho medidas de eficiencia energética, tanto en el escenario del 4,5% como el del 6,5%. ¿Qué podemos concluir entonces respecto a este plan de energía? Consideramos que para el periodo 2015-2025 la demanda del consumo de energía va a crecer, porque va a estar relacionado con el crecimiento poblacional y el crecimiento de la economía, sobre todo en la puesta de operación de grandes proyectos mineros. La aplicación de las medidas de eficiencia energética va a ser para los sectores residencial, servicios, industria y transporte. El creciente consumo final deberá ser abastecido con recursos energéticos con que cuente el país y con las tecnologías de generación de energía a costos competitivos. El gas natural va a ser el recurso que más se utilice, tanto a nivel de consumo final como de transformación y en la petroquímica. Se requiere, por tanto, el impulso de la exploración y desarrollo de los hidrocarburos, la construcción de las redes y sobre todo la modernización de las refinerías, ampliaciones y también de los centros de distribución. En términos de eficiencia energética, como lo he señalado, la preocupación está en el sector transporte. Tenemos justamente que coordinar con el Ministerio y las municipalidades para la conversión gradual de los camiones a gas natural. El compromiso con las energías renovables va a continuar de manera decisiva en el país. Se pondrán en valor las energías renovables convencional y no convencional con una política de contribución al cambio climático. Como ustedes han podido apreciar en la presentación, se va a impulsar lo que es la política de eficiencia energética. También el acceso a la energía va a ser uno de los ejes principales para la próxima década, sobre todo para cerrar esa brecha que existe en el sector eléctrico. Quiero mencionar también que como parte de las actividades que ha desarrollado el Ministerio, está que este plan de energía se ha hecho una evaluación ambiental estratégica, con la cual se ha podido diseñar un mapa de sensibilidad socioambiental y una serie de medidas para que justamente pueda ser viable estos proyectos que se han identificado y sobre todo poder lograr los tres objetivos principales que hemos planteado para el escenario futuro. Hemos visto también que es indispensable que se fortalezca en el país lo que es el planeamiento energético. Este planeamiento tiene que institucionalizarse. Como dijo el señor que me precedió en la presentación, la información es muy importante para la toma de decisiones, tanto para el sector privado como para el Estado. Por ello, si queremos alcanzar objetivos que trasciendan los temas sectoriales, ¿no?, los temas políticos, las tendencias, se tiene que contar con un equipo que pueda estar visorando el futuro, diseñando las estrategias y se adelante con medidas de decisiones a largo plazo que garanticen justamente la seguridad y el acceso a la energía y que contribuyan a que nuestro país se desarrolle de manera competitiva. Estas son las acciones y los resultados del documento de trabajo del plan de energía que he querido compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por su atención.